onda, amigos? Bienvenidos. Estamos en la cosplay. Se me fue el rollo. Perdón. En la Nerds Assembly Comic Con 2017, claro. Es que me pongo nervioso porque hoy tengo a dos invitadas súper guapas, súper importantes de talla internacional. Están conmigo el equipo Muffin. Ellas fueron participantes de la World Cosplay Summit el año pasado y el antepasado representaron a Chihuahua. Tengo conmigo el placer de presentarles a Claudia Brief y Eli Madness. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Hola, Pito. Hola, hola. Bueno, cuéntenos, ¿cómo inició su trayectoria? ¿Por qué el cosplay? Yo empecé en el 2008. Yo no me acuerdo, creo que en el 2011, algo así. ¿2011? ¿Y cuándo se conocían ustedes? ¿Cuándo empezaron? Por un grupal de la muerte. ¿Par de la muerte? Un grupal del horror de Sailor Moon, Esos grupales macabros, ¿no? Esos grupales macabros que se realizan. ¿Pero terminaron siendo amigas? Sí, yo era la mala y era la buena. Órale. Yo era Galaxia. Ah, ok, pero en personajes. Sí. Ya está, ok. Y entonces, desde aquel entonces, empezaron 2010? A hacer equipo. No. 2012. Desde el 2012. Desde el 2012 hasta el 2017, todavía. Sí. ¿Y cuándo empezó este equipo? 2013. Desde el 2013 empezaron a hacer equipo. Sí, en el World Cosplay Summit 2013. Ajá. Sí, salió la convocatoria que trajeron el concurso aquí a la ciudad porque estaba precisamente en Chihuahua, la sede. En la Winter. Sí, entonces se Winter pasó a Juárez la sede y le dije, ¿qué, arre o qué? Luego. Arre. Lo curioso es que Eli nunca había tenido un concurso de cosplay competitivo. Y su primer concurso light fue un World Cosplay Summit. Órale, entonces. Y ganó. De lleno. Sí. Y ganaste. Ganamos. A ver, cuéntenme un poco más de esa experiencia, de su experiencia. ¿Qué fue lo difícil? Me cuentan que entraste sin nada, ¿no? Nada. Así. Y ganaste. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes dos? ¿Acoplarnos? No. No. Bueno, es que depende. Para ella fue una cosa y para mí otra. Yo el hecho de que siempre fui bien tímida, que nunca me gustó que la gente me volteara a ver, o que la gente que más de 10 personas me voltearan a ver, me pongo bien nerviosa. Y ella no, ella siempre estuvo bien así, como que, ay, sí, hay 1,000 personas, no importa. Y yo, hay 1,000 personas. Entonces, yo me bloqueo. Sí. Y eso para mí fue muy difícil, el tratar de bloquearme. Y ella no, ella yo creo que otras cosas más difíciles fueron, pero el estar en el escenario, definitivamente no. Ok, estar en el escenario y la timidez, ¿no? Principalmente. ¿Tú, Claudia? El compromiso con el proyecto, porque... Híjole, es del diablo. Un World Cosplay Summit es del diablo. No lo hagan, no lo intenten. Sí, intenten. Pero, ¿saben qué? Por ese mismo compromiso, yo creo, están apoyando hoy a alguien que nos va a representar también. Claro que sí. Allá está nuestro booth. Los Dorilocos. Estamos este fin de semana aquí en la Assembly Comic Con, que nos dieron un booth para el apoyo de los muchachos Dorilocos, que son Alfredo, Ascual y Dorita, que ellos ganaron en México este gran concurso y nos van a representar a todos los cosplayers mexicanos en Japón. ¡Y que viva el cosplay mexicano, claro! Hay que apoyar. A México. Muy bien, y me cuentan que van a estar dando una conferencia aquí en escenario acerca de qué, del cosplay. De cosplay competitivo. Competitivo, especializado. Sí. ¿Qué nos van a platicar? ¿Un avance? ¿Qué va a haber? Bueno, pues más bien son como experiencias que nosotros tuvimos con para que Summit. No se animen a un work. Todas las cosas malas que vivimos. Mira, Claudia, ¿cómo los desanimas? Me hace que ya no quiere competencia, ¿no? Y ella es la que quiere competencia. ¿Ah, sí? Sí. Y, de lo que vivimos, de las cosas malas, de las cosas buenas, de qué es lo que se tiene que hacer en el stage, de lo que no... De lo que es la vida como persona normal. Ajá. Y la vida como cosplayer. A ver, y luego ese punto es, bastante importante, porque hay muchas personas que piensan que el cosplay, los freaky, los otaku, los gamers, pues no son más que un nini, ¿no? Y no es así. ¿Cuántos? A ver, platiquen ustedes, ¿qué hacen fuera del cosplay? ¡Híjole! ¿Estudian? ¿Trabajan? O si son ninis, que se vale, claro. Yo no soy nini. Yo lo era. Tú lo eras. Yo también lo fui, 6 meses. Salí de la uni y no hice nada 6 meses. ¿Y ahorita no, yo hace? Soy licenciada en nutrición. Órale. Ya soy titulada de hace 8 años, así que calcúlale la edad.
Este, yo ahorita estoy dando... Como 28, 29, no más, 30 ya. 32. Okay. Felicítenme, mañana cumplo 33. Hay que cantar mañana el feliz cumpleaños todos, ¿eh? Cita. Y ahorita pues ya estoy trabajando en nutrición, en nutrióloga, en gimnasio. ¿En dónde, perdón? Estoy trabajando, sí, en nutrióloga. Ah, muy bien. ¿Y tú, Claudia? Yo soy licenciada en enfermería y vale, ahorita estoy de pediatra en el hospital, este, trabajando con, en el área de pediatría en el Hospital de la Mujer. Excelente. Pues para que vean, o sea, no, es un paradigma, un estigma de la sociedad para los que nos están viendo y que no conocen internamente como nosotros, ¿no? No tiene nada que ver videojuegos, cosplay, con ser una garrapata del sistema. Al contrario, este es un movimiento de cultura y no hacemos más que positivo. Diferencia entre otaku y otaku. Ah, bueno. Término del defeño, ¿no? Del DF. Sí. Defeño. Defeño. A ver, gustos culposos. ¿Qué les gusta? Me fascina bailar la de payaso de rodeo. Ah, ya. Empieza la boda y neta, te paras, ¿no? Se para y... ¿Y tú, Claudia? No importa, qué lío. No, para ella nada es culposo. Nada es culposo. ¿Qué podría ser culposo? ¿Qué es culposo? Algo que nos ha unido a ella y a mí ha sido el alcohol. Siempre empezamos a trabajar, terminamos... alcoholizadas. Con cervezas, margaritas, muchas margaritas. Ok. Muchas margaritas. Lavando el recodo. Sí, entonces, ella es muy rockera y yo soy muy fresa. Y cuando ya estamos bien entradas, lavando el recodo. Espera, eres rockera y escuchas lavando el recodo. Culposo. Una o dos que no recuerdo cómo se llaman en este momento. ¿Experiencias de amor? ¿Novios? ¿Tal vez amigobios? ¿Parejas? ¿Relacionados? Ella está casada. Oh. Ay, no traigo el anillo, no puedo. Okay. Oye, no está casada. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Claro, se puede saber. Sí, no, en el cine. En el cine. Era mi jefe. Okay. Bien, amor ahí, en la compañía, floreció. Sí. ¿Y tú, Claudia? Yo busqué por años un nuevo amor. Ay, nuevo amor. Y terminé con un friki. Era el destino. Era el destino. ¿Y lo conociste también en las convenciones? De hecho. ¿Quién es? Se llama Alejandro. Qué se un llama saludo. Sí. Alejandro. Sí, ñoño. Ñoño forever. Gustos culposos, entonces. ¿Alcohol? Margaritas. Amamos las margaritas. Una buena margarita, díganos dónde hay una. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Es alcohol de clase, ¿no? Alcohol de clase. La banda del recodo. Payaso de rodeo. ¿Sí? Esos fueron. Y luego, experiencias amorosas, pues ya nos contaron. Eli estaba en el cine. Así la dejamos, ahí conoció a su amor. Y Claudia en el mundo otaku, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué experiencias graciosas les han sucedido en sus viajes como cosplayers? Como cosplayers. Bueno, tal vez quitándonos el cosplay, pero durante el viaje puede ser, a una convención. Bueno. Está pasando. A mí lo que me encanta, desgraciada. Sí, me encantó porque cuando ganamos el primer summit y nos fuimos a México, ya se quedó, Claudia no sabía, nunca jamás había subido un avión. Entonces, favor a las alturas yo. Le puse el celular y la puse así para grabar. Tiene un video llorando yo. ¿Neta? Y mientras estaba el avión, ya ves que es. Sí, pues, y luego Claudia, ¿qué es eso? No sé, se me hace que. Yo creo que se le cayó el motor. ¿Y tú ni sabías qué era? Sí, y yo no, el motor no sirve. Y luego pasajeros que no sé qué. Y yo, Claudia, nos vamos a estrellar. Y Claudia, no. Cuando empezó, Claudia estaba llorando. Está el video con Claudia. Así siempre me amenaza con ese pinche video. Oye, no pero puedo no lo han subido. Borrar. No. ¿Y lo van a subir? No, porque yo la tengo amenazada. Un día que quebró una figura de su esposo. Un día que quebró a Sailor Moon. Así estás viendo esto, Eric. Ella quebró tu Sailor Moon. Ok. Eso merita que subas el video del avión. Lo voy a subir porque a la persona que no quería que se enterara, yo creo que se va a enterar. ¿Y a dónde lo van a subir? ¿Cómo los podemos encontrar? En redes sociales, en Facebook, no sé qué manejan. Yo estoy como Claudia Brieps Cosplay. Y yo como Eli Madness Cosplay. Eli Madness. Hola para Doroteo. Sí, de hecho ella maneja. Es que yo no quería hacer su página de cosplay. Digo, a huevo, güey. Entonces la hice yo. Y... y ella la contesta. Yo contesto y todo, pero en realidad nunca es Eli, soy yo. Okay. No te creas, sí. ¿Y a cuál van a subir el video del avión? No. Y el video de las caídas.
Tengo una anécdota muy graciosa. A ver, ¿qué pasó? Fue la segunda vez que concursamos en el DF. Solo se olvidaban muchas cosas. Sí, la señora. Sí, la señora. Necesitamos una pinche caja. Una caja para forrarla y meter un sombrero de ella. Pero no teníamos caja y eran las 11 de la noche. Y era una caja muy grande. El concurso era el día siguiente. No veíamos ninguna caja. Y traíamos 30 pesos. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vimos una señora vagabunda en la calle abriendo su caja para dormirse. No manches, se la compraron. Llegué y lo... Señora, que no... Era muda la señora, para colmo, sordomuda. Le quitamos su casa a una sordomuda. Somos las peores personas del universo. Le digo, señora. Y luego él enseguida, un homeless decía, no entiende, no habla. Y yo, señora, su caja, por favor, véndamela. Y luego, sí. Y luego le doy el dinero. Tenga, muchas gracias, señora. Y luego ya nos vamos. Y voy con mi caja corriendo y luego me grita, ¡te la presto! ¡Oh! Y ya nunca se la regresó. Nunca regresé a devolverle su caja. Soy la peor persona del mundo. Puede ser. Cosas que no me habría imaginado jamás. Yo creo que los que nos están viendo tampoco. Esa caja roja formada de terciopelo era la caja de una señora sordomuda y vagabunda. Pero lo peor es que nunca se la regresaron. No. Terminamos al día siguiente y le decía a Claudia, ahí estaba en el barrio chino, afuera del barrio chino. Okay. Si ven una señora afuera del barrio chino en la Ciudad de México, regálenle una caja. O 30 pesos. O más. Ok, pues a las 3 van a dar su conferencia. Sí. Para que vengan aquí a la Asamblea. Vengan, todavía, es tiempo. Ajá, 2017, que es esta, a las 3 de la tarde, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿algo más que deseen agregar, chicas? Pues que vengan, que apoyen, nos apoyen con el equipo de Doriloco, que vengan a la Semu Comic Con, porque 2017. El primer premio al concurso de cosplay ahorita a las 5:30 creo que es el concurso, son 5,000 pesos, hay 3 lugares, el segundo creo que es, no sé cuánto es. Oh, oye, y vas a estar de juez, vas a estar cocinando. Voy a estar de juez. Junto con Cristina Dark, con Nadia Sónica, con Rosowski, con el equipo Yordle, y Yoshi y Alejandro. Vamos a estar, yo voy a estar como juez porque el año pasado gané este mismo concurso, que está bien padre, amo estar en el escenario, así que esperemos que hoy den un muy, muy buen show. Excelente, sí. Pues vengan. El equipo Muffin. Muffin Mafia. Claudia Abril y Eli Madness. Fue un gusto estar con ustedes y regresamos en unos minutos, yo creo. Pero nosotros no nos vamos, aquí seguimos. Muy bien.